Saludos, bienvenidos. Hoy es lunes 3 de enero, es el primer lunes del año. Enseguida les contamos de algunos cambios de este 2011. Antes, las portadas de los periódicos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. La mayoría pide generales en 2011 con Rubalcaba como candidato. Es la encuesta Sigma 2. El 51,8% quiere el adelanto electoral y el 53,5% cree que será el vicepresidente quien se presente. Y en foto de portada, Cascos, enemigo del Partido Popular, a las 24 horas de dejarlo. Acusa a Rajoy de menospreciar a miles de militantes y está dispuesto a presentarse por su país, Asturias. Y Marta Domínguez está vinculada al dopaje bajo el alias de Urco. Así consta en las bolsas de sangre incautadas por la Guardia Civil y en la agenda de Eufemiano. Y además, un agente del CNI devuelve a exteriores 146.000 euros para saldar la deuda de la lacrana. Además, el gobierno emite ya 5.000 millones más de deuda para las cajas. Y otras noticias, Rouco defiende el evangelio familiar ante decenas de miles de católicos. Ocurría en el día de ayer. Y vamos ya con los titulares más destacados del país. Cascos lanza su propia candidatura en Asturias para rivalizar con el Partido Popular. Acusa a Rajoy de anteponer sus intereses particulares a los del partido. Y en la foto del día, la nueva ley se cumple, salvo en los hospitales. Además, Zapatero y Urkullu pactan recorrer juntos el final de ETA. Y Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura. Sin Zapatero tengo tres candidatos, Alfredo, Pérez y Rubalcaba. Además, Hungría arranca su presidencia de la Unión Europea con duras restricciones a los periodistas. Y otras noticias, muertos por dentelladas de sus perros. Una mujer en Huelva es la última víctima. Y conocemos ya los titulares más destacados de ABC, lo vemos en la foto de portada. El valor de la familia, aborto y eutanasia muestran una crisis más honda que la economía. Y otras noticias, Álvarez Cascos amenaza al Partido Popular con liderar un nuevo partido en Asturias. Los líderes populares cierran filas con Rajoy tras las acusaciones lanzadas por el exdirigente. Y en deportes, el Barcelona inicia 2011 con una sufrida victoria ante Levante. Además, el Madrid recupera a Kaká con 8 meses después. Además, otras noticias ocupan la actualidad del día. Se las contamos en nuestro sumario. Los primeros 2 días de la nueva ley antitabaco en vigor llena las terrazas de los establecimientos hosteleros. Veremos cómo ha afectado al sector la nueva medida. Estrenamos año y mes y, como de costumbre, llega la cuesta de enero, que este año será especialmente pronunciada, ya que sube la luz, el gas, la gasolina, el agua y también el transporte público. Y subirán también en 2011 las hipotecas. El Euribor a 12 meses repuntará en 2011 hasta situarse en el 1,7 y el 2%. Y algo bueno que nos deja este mes son las rebajas. Cada español gastará una media de 85 euros en las rebajas de invierno, un 10,5% menos que el año anterior. La nueva ley antitabaco, que prohíbe fumar en todos los establecimientos públicos cerrados y en algunos espacios abiertos, se ha estrenado sin grandes contratiempos y con la resignación de los fumadores, muchos de los cuales, y a pesar del frío, han cambiado la barra del bar por las terrazas. En esta época del año, estas imágenes no son muy frecuentes. Las terrazas de los bares casi llenas, pero el porqué es fácil de explicar. Desde hoy, este es uno de los últimos reductos de los fumadores, que han tenido que cambiar las barras de los bares por las mesas al aire libre. Y todo debido a la nueva ley antitabaco, que cumple ya sus primeras horas en vigor y lo hace sin grandes contratiempos. Aunque en algunos lugares vetados al humo, como las puertas de los centros hospitalarios, la norma aún no se cumple. Y precisamente para denunciar incumplimientos, la organización FACUA, Consumidores en Acción, ha habilitado una página web
para facilitar estas denuncias, que luego serán trasladadas a las autoridades competentes. Y vamos con otra medida que ha acabado. Los primeros bebés nacidos este año ya no recibirán la ayuda de 2.500 euros, ya que esta medida que ha dejado de estar en vigor. Muchas madres han adelantado sus partos para poder recibir la ayuda estatal. Se llama Adriana y tras un largo parto ha llegado al mundo pasada la 1:30 de la madrugada, lo que la ha convertido en el primer bebé madrileño del nuevo año. Y esta es Yasmín, la primera catalana de 2011. Ambas son algunos de los neonatos de este año que comienza, cuyas familias ya no recibirán los 2.500 euros del cheque bebé, que ha dejado de ser efectivo desde el primer minuto de este año. Y precisamente un minuto antes de las 12 de la noche, a las 23:59, vino al mundo en Logroño Amalia Fernández de Estares, por lo que sí recibirá esta ayuda estatal. Los primeros dos bebés alaveses también se han quedado sin los 2.500 euros, pero sí han llegado con un pan debajo del brazo, ya que durante su primer año de vida recibirán una barra de pan diaria gracias a la Asociación de Panaderías de Álava. Y miles de personas participaban ayer en la madrileña Plaza de Colón en la Misa de la Sagrada Familia, en la que mediante una conexión en directo desde el Vaticano, el Papa Benedicto XVI ha instado a las familias a ser genuinos servidores del amor que acoge, acompaña y defiende la vida. Han sido miles las personas que hoy se han concentrado en la Plaza de Colón de Madrid para asistir a la Misa de la Sagrada Familia, una misa que ha sido concelebrada por medio centenar de obispos, tanto españoles como europeos, junto al cardenal Rocco Varela, y que también ha contado con la participación del Papa a través de una conexión en directo desde el Vaticano. En su mensaje, Benedicto XVI ha instado a las familias a ser servidores del amor que acoge, acompaña y defiende la vida, mientras que en la homilía, Rocco Varela ha asegurado que aborto y eutanasia son manifestaciones de una crisis mucho más honda que la económica, y ha invitado a las familias a convertirse en la esperanza de Europa, en las que, ha asegurado, son sus horas más dramáticas. Y adiós al 2010 y bienvenido al 2011. Seguro que muchos de ustedes estarán deseando olvidarse cuanto antes de lo malo y comenzar a estrenar con buen pie el año. Pero no se confíen, apenas despidamos el 2010, deberemos buscar una calculadora como mejor aliada para superar la dura prueba. Y es que la habitual cuesta de enero este año se prolongará en el tiempo y será especialmente pronunciada. El primer golpe al bolsillo vendrá quizás de la luz, cuya factura se incrementará en torno al 10%. Además, deberemos andar con cuidado con el consumo del gas, ya que experimentará una subida cercana al 3,9%. Y para completar el capítulo de subidas en materia energética, la gasolina y el gasoil tampoco se librarán de una revisión al alza de sus precios. A ello deberemos añadir las subidas de servicios tan básicos como el consumo de agua o los billetes de transportes públicos como los ferroviarios. Además, con la nueva ley de presupuestos, desde mañana desaparece la deducción del IRPF por la compra de vivienda habitual en un buen número de casos. También deberá considerar que si su bebé nace con el comienzo de año, olvídese de recibir los famosos 2.500 euros del cheque bebé que se anulan con la entrada de 2011. A todo ello, añadan las anunciadas congelaciones en pensiones y sueldos, cuando no reducciones considerables de estos últimos, y que en febrero se suspenderá la ayuda de 426 euros a los desempleados que hayan agotado sus prestaciones. Si con este panorama lo ve todo negro, no se desespere. Apure su último cigarrillo autorizado en su cafetería habitual, cárguese de buenos propósitos y comience a pensar que este difícil 2011 no podrá con usted. Y el Euribor a 12 meses, principal indicador que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, repunta en 2011 hasta situarse entre el 1,7 y el 2%, lo que podría encarecer las hipotecas entre 130 y 350 euros al año. Los usuarios que tengan una hipoteca media de unos 120.000 euros a 25 años, con un diferencial del 0,80%, pagarán a finales de 2011 unos 538 euros si el indicador se sitúa en el 1,7% y unos 556 euros si finalmente llega hasta el 2%, frente a los 527 euros que pagaban de media en 2010.
Este crecimiento supone elevar entre 11 y 29 euros al mes las cuotas hipotecarias, lo que supone un repunte anual de entre 130 y 350 euros anuales. Y cada español gastará una media de 85 euros en las rebajas de invierno, un 10,5% menos que el año anterior, según una encuesta realizada por la Federación de Usuarios Consumidores Independientes. Se trata del cuarto retroceso consecutivo del gasto dedicado a la compra de productos durante las rebajas de invierno, que comenzaban a partir del 7 de enero, excepto en la Comunidad de Madrid y Murcia, que ha señalado la Asociación del Comunicado. La tendencia hacia la baja del consumo se observa en todas las comunidades autónomas, si bien especialmente en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Madrid y La Rioja, donde se observa una mayor caída respecto a 2010. Madrid con un gasto de 96 euros y Cataluña con 95 euros son las autonomías que más gastarán. En el extremo contrario se sitúan Canarias y Galicia con un gasto medio por debajo de los 80 euros. El periodo de rebajas comenzaba ayer en Madrid y Murcia, mientras que en el resto de comunidades esperará hasta el 7 de enero. Y les hablamos ahora de una iniciativa solidaria. La capital gaditana cuenta con una nueva tienda de comercio justo. Se trata de una iniciativa que impulsa a los productores más desfavorecidos y garantiza a los consumidores que los productos adquiridos han sido totalmente elaborados en condiciones de dignidad. Cádiz cuenta con una nueva tienda de comercio justo. El local situado en la avenida Marconi es el resultado del impulso y esfuerzo de los voluntarios relacionados con la parroquia Santo Tomás de Aquino y que da continuidad a un proyecto de colaboración en el que llevaban trabajando desde hace años. Antes teníamos un punto de venta puntual a la salida de alguna de las misas del fin de semana y a la vista de que se había quedado este local frente al templo libre, pues vimos la posibilidad, la valoramos en el Consejo Pastoral y nos animamos a afrontarla. El comercio justo es una alternativa que garantiza a los consumidores que los artículos que compran han sido elaborados en condiciones de dignidad, promoviendo el desarrollo de oportunidades para los productores más desfavorecidos. Que el comercio justo pues quiere potenciar y promover los procesos de producción de todo tipo de artículos, tanto de alimentación como de artesanía, y que quiere procurar unas condiciones justas en los lugares donde se elabora, tanto para los productores, los pequeños artesanos, los campesinos. Para estas fiestas navideñas, en las que la solidaridad se demuestra de una manera más cercana, además de los productos de alimentación como chocolates y café, en puntos solidarios se puede encontrar artesanía, bisutería y cosmética natural, artículos de decoración del hogar, así como juegos infantiles, para que los niños desde pequeños tomen contacto con la realidad de los países más lejanos. Y Costa de Marfil se enfrenta a una jornada clave en cuanto a su conflicto diplomático. Hoy se espera la segunda visita de los tres presidentes enviados por la Comunidad Económica con el objetivo de convencer al expresidente de que abandone el poder. Jornada clave en la crisis política de Costa de Marfil. Hoy se espera la segunda visita de los tres presidentes enviados por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. El representante de la Unión Africana, el primer ministro keniata Raila Odinga, se unirá a ellos. Objetivo, convencer a Logan Gbagbo de que abandone el poder. El día antes de esta visita, Charles Blé Goudé, líder de los jóvenes patriotas leales a Gbagbo, ha rebajado el tono de sus amenazas, suspendiendo el ataque al hotel donde se encuentra Alassane Ouattara, presidente electo según la comunidad internacional. Allí están unos 800 cascos azules protegiendo el cuartel general de Ouattara. El resto de las fuerzas de paz de la ONU patrulla las calles de un país que ha tenido que aprender a convivir durante las últimas semanas con el temor a una nueva guerra civil. Alassane Ouattara se mantiene a la espera de unas negociaciones que se antojan cruciales para el devenir del país. Si fracasa una vez más la diplomacia, muchos aseguran que el camino a una intervención militar de países vecinos quedaría totalmente despejado.
Y el terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter, que el domingo sacudió al centro sur de Chile, no ha causado daños ni personales ni materiales. Además, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada ha descartado la alerta de tsunami. Un seísmo de 6,9 grados de magnitud en la escala Richter hizo recordar ayer a Chile el devastador terremoto de hace menos de un año. El epicentro se localizó bajo el mar, esta vez a 134 kilómetros de Tirúa y a unos 600 al suroeste de la capital, Santiago de Chile. El temblor, al que le siguieron varias réplicas de menor intensidad, no causó heridos. La sacudida provocó, eso sí, cortes de energía eléctrica y muchos nervios. Estoy súper nervioso porque yo iba entrando justo y la gente adentro se puso a gritar de que estaba temblando, entonces todos empezamos a salir todos corriendo, todos, porque los autos como se movían, no sabíamos qué hacer, estábamos súper, súper impactados. El presidente del país, Sebastián Piñera, se reunió con las autoridades para analizar la situación y alertó de que la actividad sísmica continuará, pero quiso destacar la respuesta de la gente. Chile ha sido un país que durante toda su historia ha debido enfrentar adversidades, erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, maremotos. Y tenemos que estar preparados. Y creo que en esta oportunidad la reacción que hemos tenido frente a un sismo de tamaño medio ha sido una muy buena reacción. Varios expertos han relacionado este seísmo con el terremoto del año pasado, porque el subsuelo del país no habría terminado de asentarse. En aquella ocasión, el 27 de febrero de 2010, un sismo de 8,8 grados causó más de 500 muertos. Y al menos 20 sospechosos fueron detenidos en las últimas horas por el atentado cometido la pasada Nochevieja contra una iglesia en la ciudad egipcia de Alejandría, donde hubo 21 muertos. Hoy, tres días después del terrible suceso, representantes políticos y también religiosos han condenado el atentado. Llamadas a la unidad en Egipto tras el atentado de la pasada Nochevieja contra una iglesia copta en Alejandría. Representantes políticos y religiosos han condenado con firmeza este atentado que amenaza con avivar la tensión entre las diferentes comunidades del país. Las reacciones de las instituciones religiosas del lado cristiano e islámico tratan de frenar la ira de los coptos y evitar la violencia sectaria, señala nuestro corresponsal en el Cairo. Tras condenar el ataque, el gran imán de Al-Azhar ha arremetido contra el Papa, quien el pasado domingo pidió a los líderes mundiales que protegieran a los cristianos. Su santidad no ha reaccionado contra el asesinato de miles o millones de musulmanes en Irak. Estamos esperando a que el Papa ponga al mismo nivel a las víctimas musulmanas y cristianas. El líder de los suníes realizaba estas declaraciones tras presentar su pésame al Papa copto. Senuda III ha asegurado que, a pesar del atentado, el próximo día 6 encabezará la misa del gallo de la Navidad copta. Este tipo de hechos intentan evitar que celebremos la Navidad, pero la celebraremos independientemente de los problemas. Palabras que se mezclaban con los ecos de una manifestación en la que decenas de cristianos protestaban contra la visita del gran imán de Al-Azhar. Al menos 20 personas han sido detenidas en las últimas horas por su presunta relación con este atentado, el peor jamás sufrido por la minoritaria comunidad cristiana de Egipto. Y conocemos ahora el tiempo para las próximas horas. En Galicia, Asturias, noroeste de Castilla y León, poco nuboso aumentando a muy nuboso a partir del mediodía, con lluvias débiles que del oeste de Galicia podrán ser localmente moderadas. En Baleares y litoral central de Cataluña, intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles. En el resto de la península, poco nuboso aumentando a muy nuboso en el oeste, intervalos nubosos en el este. Temperaturas en descenso ligero a moderado en la península. Y el Festival Actual 2011 ha arrancado hoy en Logroño con un collage fotográfico, un fotomatón, la proyección de la película española candidata a los Oscar, también La lluvia, de Itziar Bollaín, y la actuación del grupo Alburuz, que abre un puente musical entre las culturas hispánica y musulmana. Un collage fotográfico, un fotomatón o la proyección de la película También la lluvia de Itziar Bollaín son algunos de los atractivos de Actual 2011. El festival, que ha arrancado este domingo en Logroño, ofrecerá hasta el próximo día 8, 15 conciertos y la proyección en versión original de los 12 largometrajes más premiados en festivales internacionales.
a pesar de los 21 años que lleva el gobierno de La Rioja organizando este festival. Cada edición sorprende con algo diferente, como explica el consejero de Cultura, Luis Alegre. Actual es una historia que se inició hace 21 años, pero que el argumento y el contenido cambia año tras año. Conjugan todos los ritmos y todas las músicas, el folk, el rock, el jazz, el hip hop, están todas. En las carteleras de cine aparecen los problemas de siempre, pero con tratamientos nuevos. Otra de las atracciones de esta nueva edición ha sido este original fotomatón instalado en la Casa de los Periodistas y que bajo el lema "El rostro actual de Logroño" se pretende que aquellas personas que lo deseen inmortalicen sus rostros, con lo que se formarán murales a base de fotos de carné. Sin duda todo un espectáculo de sonido e imágenes. Y cambiamos de asunto, el paisaje botánico del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno se convierten en un mágico hechizo invernal cuando la abundante vegetación transforma sus valles y sierras en un gran mosaico de colores. El invierno nos deja estampas como estas. Estamos en el Parque Nacional de Cabañeros en Ciudad Real. Allí el paisaje que descubrimos parece sacado de un auténtico cuento de hadas donde la magia es la protagonista. Y es que la vegetación transforma durante esta época del año sus valles y sierras en un gran mosaico de colores. Un extenso catálogo de árboles y arbustos que se mezclan entre sí, conformando un paisaje excepcional que cautiva a quien estos días de Navidad decide pasear y recorrer este territorio atraídos por las imágenes bucólicas que se encuentran a su paso. Los árboles centenarios salpican continuamente el paisaje, moldeado en muchos casos por el uso del suelo realizado a lo largo de los últimos 600 años... y que ha conformado las formaciones vegetales de bosque mediterráneo en este territorio. Pero el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno incorpora otras muchas especies, algunas de hábito eurosiberiano que encuentran aquí un refugio, como es el caso del abedul, el sauce, el aliso, el tejo o el acebo. Sin duda todo un regalo que la naturaleza ha querido hacer a nuestros sentidos. Eduardo Chillida murió en 2002, dos años después de haber visto cómo su sueño tomaba forma en Chillida, Lecco. El museo ha cerrado sus puertas y ahora sus herederos buscan con las instituciones una solución para que el proyecto del escultor vasco no quede reducido a la brevedad de una década. Hace 10 años, Eduardo Chillida veía cumplido uno de sus sueños. Chillida, Lecco, el museo que recogía en la localidad vizcaína de Zabalaga muchas de sus obras, abría sus puertas. Ahora, sus herederos buscan, junto a las instituciones, una solución para que el proyecto de su padre no se convierta en un efímero sueño de tan solo una década. Ignacio Chillida es uno de los hijos del escultor. Una tristeza de ver que no podemos continuar como hasta ahora, ya que pues la situación económica del museo pues no nos ha permitido poder seguir como hasta ahora y bueno, ya llevábamos un tiempo tratando de buscar soluciones y en estos momentos pues en eso vamos a seguir trabajando. Hoy, al igual que en las últimas jornadas, el anuncio de cierre y el incierto futuro de Chillida, Lecco han hecho un efecto llamada y han sido muchos los que han aprovechado la que puede ser la última oportunidad de disfrutar por las campas de este caserío. Bueno, nosotros lo dejamos aquí. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten de este comienzo de año. Nos vemos mañana.